aquí solemnemente en Monzón de Campos pido una rectificación urgente a la anulación de esta obra. Quiero que antes de un mes el señor ministro vuelva a montar la carpa y nos dé la oportunidad de volver a reunirnos aquí para poner la primera traviesa. Y si no lo hacen, ya pueden intuir lo que va a ocurrir. No es una broma, no es un tren, es el tren con mayúsculas. El tren es el que nos hace falta. El AVE que tienen los vascos, los gallegos y los asturianos en obra. No digamos los de Zaragoza que ya le tienen acabado, los de Valencia, los de Sevilla, los de Barcelona. El que no tome en cuenta lo que digo aquí, que se atenga a las consecuencias en lo que se refiere a mi persona, que he tomado decisiones mucho más duras en mi vida que la que voy a tomar o puedo tomar dentro de unos días. Mucho más dura. Yo represento a una tierra. El cargo me importa un comino. Yo soy presidente de Cantabria en función que consiga las cosas que mi pueblo pide. En el momento en que no me las des, yo me voy para casa o hago algo más grave todavía. Pues ha llegado el momento en que han de saber que si un día quien les habla lo dejó todo por una idea, también lo dejó todo por esta. Este AVE se hace, que no lo dude nadie. Porque si no, me van a oír. Y más que oír, me cogen ya un poco viejo. Pero todavía tengo raza para armar la gorda. Ya está bien. Ya está bien de tomaduras de pelo. Se lo dije al ministro. No saben con quién se juegan los cuartos. No lo saben. No se lo pueden imaginar. El Revilla gracioso y de las anchoas se puede convertir en un tío muy duro. ¡Mucho! Que en épocas de crisis no nos podemos meter debajo de la mesa. Que hay que seguir funcionando. Que hay que hacer obras. Que no se acaba el mundo. Que hay un acojono general. Pero hay que seguir trabajando ahora más que nunca. Y que la obra pública es fundamental para crear empleo y riqueza. Que eso no es despilfarrar el dinero. Que un pueblo con carreteras, con ferrocarriles, es un pueblo competitivo y rico. ¿Cómo no se darán cuenta? Porque esta crisis la tienen que pagar los que más tienen. ¿Por qué no se sube el impuesto de la renta a las grandes fortunas y a los que tienen rentas de más de 15.000 euros al mes? Que hay muchísimos. 60.000 euros, hay muchísimas rentas de esas. Por no hablar de esos fondos de inversión que se llaman SICA, donde están las grandes fortunas de España, exentas de impuestos. Ahí es donde hay que sacar el dinero, del que lo tiene. Y ese dinero hay que invertirle en obras públicas. Pues aquí en Monzón de Campos juro solemnemente que en esto ni un paso atrás y que se tome nota porque tengo 67 años, he cumplido ya todas las apetencias de mi vida y nadie podrá decir que cometí la ignominia de callarme, de tragar por conservar un puesto como el que tengo, de ninguna manera.